Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo video gameplay de nuestra serie de Dead Space 2. Ya sabéis, incluido la sección series de terror del canal. Ese espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género, juegos de este tipo, survival horror, juegos de misterio. Bueno, nos quedamos aquí, hemos vuelto al USG Shimura y estábamos explorando. Porque tenemos que bajar a la cubierta de ingeniería, era, ¿no? Así que despacito con buena letra. Vale, por aquí está todo tranquilo. Ese ruido no me gusta ni un pelo. Yo no sé si son los propios necromorfos o es el ruido de motores o algo así, a ver. Fuera. Créditos, había ahí, escondidos. Sí, hay necromorfos, están ahí al acecho, ¿eh? Nos van a salir en cualquier momento. Pues ya sabéis para qué, ¿no? Para intentar sorprendernos. Nada por ahí. Mira, una taquilla aquí. Nada de estabilización. Ah, ahí estaba el transporte, ¿os acordáis? El monorail que había dentro de la nave. Sí, que son perfectos. Vale. Y aquí nada, ¿no? Vale. Bueno, aprovechando que llevamos un rato sin guardar, voy a hacer un guardado rápido. Muy bien, venga, sigamos. Por aquí. A ver. Es por ahí abajo, ¿no? Bueno, pues vamos por aquí nosotros. A explorar. Cerrado. ¡Ey! Pero aquí hay créditos. Ah, un registro, no créditos. Colin, soy Henry. ¿Has hecho tu último turno? ¿Lo ha hecho alguien? Creo que aquí ya no queda nadie. Anoche me perdí cuando se fue la luz y me caí por una rampa, creo. O algo me hizo tropezar. Tengo magulladuras por toda la parte izquierda del cuerpo y me he torcido el tobillo. ¿Seguro que no estás por aquí? Oigo algo cerca de mi taquilla. ¡A la mierda, me subo! No pienso volver aquí nunca más. Muy bien. Energía de plasma. Créditos. Qué lugar más bueno para una emboscada, ¿eh? Estoy mirando por si me salen por atrás, ¿eh? Munición lineal. Vamos bien, ¿no? Vale, esto está tranquilo. Aquí había una puerta, no me he fijado si estaba abierta o bloqueada. Bloqueada. Verá luego la subida. Todo esto que estamos bajando, nos van a atacar a la subida, seguro. Mira. Ahí hay algo. Justo te quedas sin munición, macho. Vamos, acércate. Joder, mira, macho, me da de lado, ¿eh? Vamos a movernos.
pasa, mala bestia. Espectacular, tío. Ya sabemos que a estos bichos lo mejor es meterle bombazos, ¿eh? Eso es. Venga. Vamos así. También le podía haber puesto bombas, ahora que lo estoy pensando. Que no las estoy gastando y se me acumulan. A ver. Carga de estabilización. Eso para allá. Es que tengo un montón de minas, ¿eh? Eso es. Vale, ahora sí te he visto. ¡Vaya! Me la he comido yo sin querer. He hecho el tonto. He hecho el tonto ahí, macho. Bueno. Vamos a ver si esta vez lo hacemos mejor, ¿eh? Pasa que es que la bomba tampoco es que la hayamos hecho mucho, ¿eh? Todo se ha dicho. Mira. Puedo ir ya poniendo bombas. Vaya. Eso es. Mira, lo vamos a poner. Vamos a coger esto. Eso es. Genial. A ver. Cuidado que tenemos. Vamos, muévete. Siempre pasa igual con las armas, ¿eh? Por no llevarlas recargadas. Tienes que comer. ¿Dónde no? Con estos golfos. Sobra decir que necesitan potencia las bombas, ¿eh? Mucha más potencia necesitan. Vale. Aquí había estabilización. Claro, pero. Mira, según viene ese. Es que no sé lo que. No sé muy bien qué es lo que viene. Ah, uno de estos. Vale. No, no explotes, no explotes. No explotes. Eso es.
Vale. Y eso está bloqueado, ¿no? Con lo cual ahí no puedo hacerlo. Vale. ¡Ey! ¿Qué es eso que está cayendo por ahí? Creo que no me ha dejado nada, pero de todas formas me parece que luego vuelvo por aquí, así que... Vale, no, Eli, no es seguro. Pero voy hacia la centrifugadora. Ten cuidado. Te llamaré cuando esté en marcha. Puedo lanzar 4 bombas. Tenemos una cápsula, energía clave. Vale, línea de detonación. ¿Cómo vamos? Vale, tengo munición para el cañón lineal. Semiconductor de diamante. Alerta. La cubierta de ingeniería no ha completado la limpieza y la descontaminación finales. Vale. Ahí tenemos un ascensor para subir. Bien. Punto de guardado. Una taquilla aquí. Minas. Nada por ahí. Energía plasma. Aquí nada. Mira, uno más cerca. Genial. Vamos a comprar cositas. Vale. A ver, primero vamos a vender esto. Me da 25.000. Vale, tengo muchas minas. Vale. 37.000. En el inventario llevo un botiquín doble. Vale. Voy a comprar 1, 2, 3 nodos de energía. Y voy a comprar energía plasma. Botiquín pequeño vale 1.800, 4.500. Eso que vale poquito. Vale. Muy bien. A ver. Ahí no podía avanzar. Vale, el elevador. Por aquí. Bueno, elevador. Vamos a bajar. Doctora Heidi Lansford, resumen de investigación, análisis de materia orgánica. Hemos realizado hallazgos sorprendentes relacionados con el material residual que encontramos por todo el Ishimura. En primer lugar, se trata de ADN humano. Después, algo mucho más inquietante. Cobra vida en presencia de una señal de la efigie. La única conclusión que podemos extraer es que la tripulación del Ishimura al completo se infectó. Se reconvirtió y se transformó en un residuo caldoso de ADN cuando la efigie de Aegis 7 fue destruida. Vale. Vale, vale, vale. Crédito por aquí. Ya no hay nada, ¿no? A ver. Mira. Mejoras, mejoras. Eso es lo que quiero yo. Meterle potencia a las bombas, ¿eh? Hay que meterle potencia. 5 nodos, ¿no? Detonador. Hostia, pero es que aumentar la potencia me cuesta 3 nodos.
pues hay que hacerlo. Si no, no hacemos nada. Módulo de estabilización, duración. DRI. Aire, que no lo necesito. Emparamiento cinético. Esto es lo que tengo que mejorar: la protección del traje. Vale, de momento nada. Portador de plasma, ¿qué tenemos? Recarga o velocidad de disparo. Velocidad. Vale, así vamos. Muy bien. Algo me dice que me van a atacar. Voy a poner bombas por aquí, pero de momento voy a mantenerlas. Genial. Iniciando descontaminación. A ver, empezar a venir. Ah, lo sabía. Están por ahí. Cuidado, ¿eh? Han abierto un hueco por ahí. Por ahí se van a colar. Hacia atrás, deditos. No me da ni tiempo. Joder. La que me metió. Me voy a comer bomba. Ahí está. No hemos salido tan mal, por de todo. No hemos salido tan mal después de todo. Para abrir la puerta y coger una de las dos direcciones, he cogido la mala. Tenía que haber cogido hacia la izquierda. Bueno, ahora ya está todo limpio, ¿no? Espero encontrar algo interesante por aquí. Vale, hay una puerta. Mira, había un nodo de energía aquí. Por supuesto, lo voy a coger. Bueno. La bomba del cañón lineal es mil veces mejor que la bomba del detonador que tengo, ¿eh? Tiene narices. La cantidad de necromorfos más salió en este pasillo, ¿eh? Cuidado. ¿Dónde? Quieto. Hay un chiquitín ahí arriba. ¿Hay uno detrás? Joder, no lo he visto, tío. Me
La Virgen. A ver. ¿Y esto qué es? Combustible inflamable. Eso no lo quiero para nada. Vamos a empezar cogiendo las cajas. ¿No llego? Es así, ¿no? Vale. Abajo no veo enemigos, ¿no? Vale. Esa caja, ahora sí la cojo. Vale. Venga. ¿Qué me dice? Apagada. Vale. Tengo que bajar. Bueno, vamos por aquí mismo. Podría saltar, pero bueno. No, no me deja. Tengo que saltar. Bueno, saltar o volar. Esto es un foco que vuela. No. Mierda. Joder, me he equivocado. Había una forma de saltar. Bueno, yo creo que a lo mejor aquí lo han quitado. Por suerte. Los hijos a tope. Vale. O sea, que en cuanto pongamos la centrifugadora en marcha... Sube un poquito. Ahí. Estabilización. Eso es. Vale. Allí hay una puerta. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice... que abajo. Bueno, a ver, tenemos que acceder al núcleo de la centrifugadora, ¿no? Esto habrá que ponerlo, imagino. Uno. Este otro le vamos a colocar ahí. Vale, falta uno, ¿no? ¿Dónde está el que falta? Ahí. Bueno, ¿a ti qué te pasa? ¿Que eres muy rebelde? A ver. Colocamos el que falta. A ver. El núcleo de refrigeración está desmontado y hay muchas piezas. ¿Sí? No funcionará si los tubos de refrigeración no se conectan. Sí, veo conexiones de tubos en los componentes que flotan. Creo que puedo encajarlos en sus tomas. Rápido, el sector gubernamental se aleja por momentos. Lo sé, voy lo más rápido que puedo. Te llamaré cuando termine. Vale, veo que es que las piezas hay que ponerlas en un orden concreto. Vale. Bueno, vamos a empezar. A ver, esa... por ejemplo, esa no va ahí. Esa en todo caso tendría que ir en esta de aquí al lado. Claro, hay que hacer, eso es como un pequeño puzzle, hay que hacer el recorrido. Y poniendo las piezas, por ejemplo, vale, ahí.
A ver, pero aquí faltan piezas. A ver, claro, es que esa no va ahí. Esta tiene que ir aquí. Eso sí. Y ahora, la que acabo de poner ahí, no va ahí. Eso es. Esa va concretamente ahí. Y ahora falta una. La que he puesto primero, creo que es... A ver. Una que tiene que hacer como una S. Falta una pieza. A ver si es que se ha movido una pieza. Espérate, vamos a ver. Vale, a ver. Falta una pieza. Ahí, por poner. Que tiene que hacer como una S. ¿Dónde está? ¿Eso es? Sí, esta es la que nos faltaba. Condenada, estaba ahí jodida. Aquí. Ahora sí. Ahora se supone que se puede poner en marcha la centrifugadora, ¿no? Sí, está dando vueltas además. Y esto se ha encendido. Con lo cual, activa. Y ya no hay nada más que hacer, vámonos. Por aquí, atento, que ahora me va a salir hasta el apuntador. Atacando en este pasillo. ¡Qué guiño al primer juego! Eso nos pasaba, ¿eh? En el primer juego. Salía un tentáculo justo en ese punto, cuando salíamos de la centrifugadora. Vamos, que no me fío ni un cacho de vosotros. Estáis por aquí escondidos. He activado la centrifugadora. Me dirijo de vuelta a la estación de Monorail. Bien. Casi nos ha desconectado del rail magnético. Manténme al tanto. Vale, por aquí. Sí. Voy a hacer el camino. Cuidado, ¿eh? No va a salir de todo. Lo sabía. Uno de los negros, ¿no? Se ha metido. No, está allí esperando. Pensé que había un cristal y no les podía disparar. Claro, es que ellos han saltado por ahí, pero yo pensé que no se podía pasar. Isaac, esto se empieza a preocuparme. ¿Escucha? Yo nunca diría... Pero, hijo,
Papá no es un asesino. ¡Strauss! Nunca os haría daño a ti. No es real. Sí, lo es. Tú no puedes verlo porque no has dado los pozos. ¡Strauss! ¡Empújate a la vez! ¡Suelta ese destornillador! ¡Tres! ¡Ah! ¡Strauss! ¡Eli! ¡Joder! Se me dio una almendra al Strauss. Amigos, vamos al almacén. A ver, inventario, vamos a vender esto. Vale, voy a quitarme los botiquines. Eso es. Uf, tengo que tirar de armas. Me compro algo de munición, es que no tengo, ¿eh? Espérate. Tengo para comprar un par de nodos, ¿no? Sí. Vale. Aquí no había nada, ¿no? ¿Qué hay ahí? Venga, acercaos. Me lo comí esta combate. Venga, muy buena esa. La familia mola un montón. Lo que pasa es que, claro, no es un arma que se pueda usar libremente. Hay que usarlo en ciertas. Otro botiquín. ¿Qué es eso? Pues tú, lanzamiento. Mira, llegó tarde. Voy a dejar a paros aquí. Vale. No me lo puedo creer. Venga, acercaos, bichitos. Lo que queda. No, es una luz. Digo, pensé que era algo para coger. No, no, y aquí no hay nada, ¿no? Venga, hacemos. Entra. A ver, se queda atascado. Ahí no hay nada. Ahí tampoco. Venga. Mira, Isaac, duele. Ese cabrón me ha mordido. ¿Qué? Mierda. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero él ha dejado de hablar y no me mira. ¿Cómo te va por ahí? Por favor, dime que este plan va a funcionar. Ya casi estoy. Me dirijo al puente para activar los anclajes gravitatorios. Muy bien. Entran por un agujero de la cubierta médica, pero no tendrás que ir por ahí. Obstrucción inesperada más adelante. Cerrando. Bienvenido a la cubierta médica. Mierda. Al final sí tengo que ir por la cubierta médica. ¿Os acordáis de esta zona?
recargadas. Vale. La cubierta médica, ¿os acordáis, no? Vale, son uno de los chiquitines. Pero bueno, que está todavía el bicho ahí. Condenado el enano este, ¿eh? Mejor. Realización. De ahí va a salir uno, lo sabéis. Estabilización. Nueva energía. Vale. Dos puertas. Venga, entremos por esta. A ver qué tenemos ahí. Llega ahí. Ruido. Genial. ¿Qué es? De la bomba, uno de la bomba. ¿Dónde está la bomba? Sácate. Me ha dado la bomba, tío. Estaba súper lejos, tío. ¿Cómo es posible, tío? Vale, no hay nada más. Mierda, tío. Que mal he puesto esa bomba a la virgen. Pilla los dos, por lo menos. Bueno, la verdad es que no me ha quitado nada y me he quitado los dos en medio. ¿No hay ninguno más? Meteros. Guardado. Aquí no hay nada. A ver. Ahí soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento. Lo siento por todo. Ojalá pudiera hablar con alguien. Aquí todo es un caos. No puedo creer lo que está ocurriendo. Es extraño. Como una cosa tan pequeña. Al final, todo se reduce a esta cosa de nada.
que esto acabara así. Aquí hay que quitar trastos, ¿no? Para afuera. Fuera, carrito. Fuera una lata de algo. Fuera eso. Fuera eso. Vale, ahora no puedo pasar por la siguiente escalera. Vale, ahí. Vale, genial, era una falsa alarma. Bueno, pues quitemos la bomba. Por aquí. Ahí sí me va a salir algo, seguro. Vamos a tirar con el rifle. Hay que moverlo. Me va a salir seguro, no, segurísimo. Veo. Venga, saca los tentáculos. Joder, macho. ¿Qué es lo que ha caído, tío? Allí. Eso es un cargador de energía de plasma, me parece. Bueno, tengo que bajar abajo, ¿no? Pero aquí no llevo a cogerlo. Ah, sí. El ruido, pero no salgo. ¡Ahí va! ¡Ha venido bloqueado el condenado! Madre que le parió, tío. Los de la cola son los peores, sí, lo digo. Hace la bombita, grande el cañón lineal, estos golfos. Cuchillas de sierra para venderlas. A ver, mira, mejoras.
Vamos con la cortadora de plasma. Necesito una mejora. La mejora de capacitación están hechas. La mejora de recarga. Venga, sí, venga bien. Y ya lo que queda es recarga velocidad. Pues ya no la voy a mejorar más. Vale, lo que voy a mejorar es el cañón lineal. A ver. Recarga del cañón lineal. Eso no está mal. Daño de disparo secundario. Puedo meter ahí. Flipa lo que tiene que quitar la bomba ahora, ¿eh? El detonador, el rifle de impulsos. ¿Qué le puedo meter? Pues una de recarga, pero necesito capacidad. Porque sigue por aquí. Vale, módulo de estabilización. Duración. Puedo abrir este nodo. Voy a abrir ese. Perfecto. Vale. Mira. Eso es. Mira, quiero cositas buenas aquí, ¿eh? Botiquín pequeño. Batallillas. Otro botiquín pequeño. Otro. Tres botiquines pequeños. Ahí. ¿Eso qué es? Un semiconductor, ¿no? De bronce. Bueno. Voy a ver. Mira, un poco más, ¿eh? No, no hay nada más. Eso era todo. Aquí hay una caja. Botiquín. Y hay otra ahí encima. Tenía premios. Condenaos. Ya está, no hay nada mal, ¿no? Vale. Voy sin nodos, ¿eh? ¿Por aquí? A ver. Sí, por ahí. Vale, pero es por ahí, pero me deja una puerta por abrir. A ver. Esta. Que le podemos poner la batería, a ver. No, ahí lo que pasaba era lo del rayo. Claro, lo he quitado y a lo mejor no tenía que haberlo quitado. Vale. Yo bajé por ahí. Esta es la que me había dejado. Yo sabía que me había dejado algo. Tengo energía justo para llevarme. A ver qué más hay por aquí. Lineal. Y ya está. Ahí hay algo que brilla. Semiconductor de rubí escondido. Lo tengo que vender, pero no tengo ahora mismo. ¿Por dónde era? Por ahí. Ahí puse el nodo de energía. ¿No está la puerta del nodo de energía? Sí. Tres nodos de energía. Uno, dos y tres. Perfecto.
Muy bien. Y tenemos ahí un punto guardado. Perfecto. Por ahí. Aquí hay patillas. Munición lineal. Muy bien, amigos, pues vamos a dejar el capítulo aquí, en el punto guardado donde estaba, aquí. Voy a hacer el guardado. Y por mi parte, nada más, agradeceros que, bueno, hayáis echado unos minutillos viendo mis vídeos. Mandaros un saludo y, bueno, ya sabéis, seguimos el próximo día. Nuevo capítulo de Dead Space 2 hasta finalizar la serie. Cuidaos mucho.